Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El predicador, reverendo Jerock Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Magnin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la Iglesia Magnin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerock Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la segunda prédica de la serie, ¿Cómo estudiar mejor? Cuando se piensa en un secreto, uno se imagina que es algo referido a la manera de ganar o lograr algo sin hacer mucho esfuerzo. Mejor les doy un ejemplo. Supongamos que hay dos hombres millonarios. Uno de ellos ha hecho su propia fortuna en base a su propio esfuerzo, mientras que el otro la hizo ganando una lotería. Le hago una pregunta. Entre estos dos hombres, ¿quién cree usted que ha alcanzado el verdadero éxito y podrá, en consecuencia, valorar realmente su fortuna? Sí, es el que hizo su propia fortuna. Entre los que han acumulado de un día a otro una gran riqueza, algunos la han malgastado y luego han tenido que pasar por momentos muy difíciles. De la misma manera, el alumno que obtiene buenas calificaciones producto de su propio esfuerzo será reconocido por su trabajo y capacidad. Un proverbio coreano dice, no hay nada fácil en el estudio. Este proverbio nos recuerda que no hay una manera fácil
en el aprendizaje. Sin embargo, dos personas pueden haber hecho el mismo esfuerzo por alcanzar una meta, pero uno de ellos lo ha conseguido en tanto que el otro no lo ha logrado. Esta serie de prédicas sobre cómo estudiar mejor le mostrará la manera en la que, sin duda, podrá obtener buenos resultados si hace todo lo posible por llevar a la práctica los principios de estos mensajes. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todo estudiante, hermano y hermana, haga de este mensaje su alimento espiritual y ponga en práctica estos principios para que así pueda dar buen fruto en su vida. Estimado público, hasta ahora les he mencionado los primeros dos secretos para llegar a ser un excelente estudiante. El primero es tener un alto coeficiente intelectual. A fin de obtener una buena cosecha con una buena semilla, el agricultor deberá sembrar esa semilla en una buena tierra y esforzarse en cuidar de ese campo. En otras palabras, un alto coeficiente intelectual debe ir acompañado de un buen corazón. También he compartido que su corazón puede ser influenciado por el denominado coeficiente emocional o anímico. Sin embargo, los hijos de Dios pueden desarrollar ese coeficiente emocional con la ayuda del Espíritu Santo, cultivando su corazón y manifestando el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, la segunda de las cinco áreas de este coeficiente emocional es la capacidad para controlar sus impulsos emocionales como la ansiedad, los celos, la ira, etc. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo como la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio, podremos fácilmente controlar los impulsos emocionales tales como el enojo, el mal carácter, etc. Por eso, los hijos de Dios que viven una recta vida cristiana podrán cultivar su corazón y hacer de él una tierra fértil. Así que, incluso si la semilla no es tan buena, en otras palabras, aun si su nivel de inteligencia no es tan alto, incluso así podrá dar buenos frutos si siembra esa semilla en un buen campo. El segundo secreto para ser un excelente estudiante es tener un buen entorno. Un joven podrá estudiar mejor en un entorno más favorable. Es decir, al joven se le deberá dotar del mejor medio ambiente a su alcance o el mismo muchacho deberá buscarlo. Por eso, hay muchos que prefieren ir a una biblioteca para estudiar por la calma que encuentran en ella. Ahora bien, es cierto que no todos pueden darse el lujo de tener el entorno ideal o más idóneo para estudiar. Muchas veces oímos casos de jóvenes cuyos resultados académicos han trascendido un entorno pobre y negativo y han alcanzado el éxito. Por fe, los hijos de Dios sin duda alguna podrán superar su entorno e incluso lo podrán controlar. Por ello, tener dominio sobre su corazón es lo más importante. En lugar que su entorno lo controle, los cristianos pueden controlar su entorno. Si domina su corazón, podrá estudiar en cualquier lugar. He dicho que, por fe, los hijos de Dios pueden superar su entorno e incluso controlarlo. En la medida en que cultive su corazón por el Espíritu, su entorno no lo controlará. Ahora veamos el tercer secreto de cómo estudiar mejor. Una pregunta: ¿cuál es el principal factor que impide a muchos jóvenes estudiar? Es divagar con su mente, es decir, tener pensamientos negativos, perniciosos y ociosos. Si puede centrarse en el estudio sin divagar con sus pensamientos, la tarea que le hubiera tomado 3 o 4 horas hacer, la hará en solo una hora. Repito, el tercer secreto para ser un excelente estudiante es concentrarse en el estudio sin tener ningún tipo de pensamiento negativo en su mente. Sin embargo, para la gran mayoría, mientras más intentan desechar esa clase de pensamientos, más le vienen a su mente. La razón primordial por la que
no solo los jóvenes, sino también la mayoría de ustedes, no puede adorar en espíritu y en verdad y orar con todo su corazón, se debe a que tienen esos pensamientos negativos en su mente. En realidad, no puedo entender a esas personas. Incluso desde que fui nuevo creyente, todo lo que hacía era escuchar la palabra de Dios. Nunca tuve esta clase de pensamientos ambiguos. Por eso no puedo entender a los que, debido a esos pensamientos, no pueden orar con todo su corazón. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer para enfocar su mente y corazón en un objetivo sin tener esos pensamientos equívocos? En primer lugar, deberá descubrir la raíz de esos pensamientos y entender cómo se formaron. Los pensamientos ambiguos son de una gran variedad y también se les llama pensamientos carnales. A través de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo, les he predicado lo que es un pensamiento y cómo funciona. No obstante, permítanme explicárselo brevemente de nuevo. En el cerebro del ser humano hay un dispositivo o un chip de memoria. Cuando guarda algo en una computadora, luego lo podrá visualizar. De la misma manera, cuando Dios creó al hombre, puso un dispositivo similar en su cerebro. Al momento de nacer, no hay nada almacenado en el cerebro del ser humano, pero a medida que crece, todo lo que ve, oye y aprende, junto con sus sentimientos, ingresan en su cerebro y se guardan pieza por pieza para formar luego lo que se conoce como conocimiento. Y el pensamiento es la expresión de ese conocimiento almacenado en su cerebro. Sin el conocimiento guardado en su mente, el hombre no se diferenciaría de un animal. Si tiene hambre, buscaría alimento. Solo se concentraría en eso. Sin ese conocimiento depositado en su cerebro, que es producto de lo que ha oído y ha visto, el ser humano, repito, no sería diferente a un animal. Instintivamente, lo único que buscaría sería el alimento. Ahora bien, el conocimiento se ingresa y se almacena en su memoria, y el pensamiento es el que hace que uno imagine o visualice ese conocimiento almacenado en su cerebro. Pero el problema es que en ese conocimiento guardado hay más mentira que verdad y más maldad que bondad. Debido a que la mayoría de lo que vemos y oímos está corrompido por lo malo, esta generación está empapada de pecado y de maldad. Y los pensamientos pecaminosos que provienen de esa maldad interfieren con su concentración en el estudio o en su trabajo. No importa lo que alguien vea u oiga, si no siente nada cuando ese conocimiento ingresa a su cerebro, pronto olvidará todo lo que ha visto y oído. Por ejemplo, si siembra una semilla no muy profundo en la tierra, sino más bien casi en la superficie, sus raíces se malograrán en tiempos de lluvia y las semillas se perderán. Sí, ha sembrado la semilla, pero no dará fruto. Del mismo modo, si no guarda ese conocimiento en su mente, con el paso del tiempo, pronto se borrará de su memoria. Para que un determinado fragmento de conocimiento ingrese en su mente, deberá incluir un elemento de emoción. Por ejemplo, cuando usted mira un programa de televisión o ve una película, no es fácil olvidar algunas escenas particularmente conmovedoras o emocionantes. Eso es especialmente cierto si usted de alguna forma se siente identificado con el personaje. Cuando ve una película, un programa de televisión o una obra de teatro, tal vez podría identificarse con la historia narrada en ellos. Si hay una escena en la que los personajes lloran, usted también llorará. Incluso hace suyos su dolor y angustia. En realidad, no es que sienta simpatía por los personajes, más bien es que está llorando por usted mismo. Cuando hay algo en común entre usted y el personaje, podrá identificarse mejor con la historia. Por ejemplo,
Supongamos que un joven está siendo constantemente acosado por matones en la escuela y ve en la televisión un reportaje sobre esto. Como él mismo ha tenido una experiencia similar, la emoción transmitida en ese programa lo impactará directamente. Se identificará con el personaje central y sentirá como si él mismo estuviera siendo acosado. Y no podrá olvidar fácilmente las escenas que lo han impactado. Las experiencias que ha vivido en su juventud se grabarán profundamente en su mente. Y como no hay mucho almacenado en su memoria, la actividad cerebral en la juventud crece. Por ejemplo, aquellos cuyos padres han muerto cuando eran pequeños tienden a recordar su muerte por largo tiempo. Incluso luego de 10 o 20 años después podrán recordar vívidamente ese momento. Se acordarán dónde y cómo murieron sus padres, cómo fue el funeral, lo mucho que lloraron, qué clima hacía y cosas por el estilo, quiénes vinieron al entierro y lo que hablaron en ese momento. Las emociones que experimentaron no solo se habrán quedado grabadas en su memoria, sino también en su corazón. Las experiencias almacenadas con ese factor de sentimiento no se olvidarán fácilmente. Y entre todo lo que ha quedado grabado en su mente, el conocimiento falso se manifestará como pensamientos pecaminosos. El factor o aspecto más negativo de esos pensamientos maliciosos es la curiosidad. Por ejemplo, tomar de la mano a un hermano del sexo opuesto puede significar diferentes cosas para un niño o para un joven de primaria, secundaria o de universidad. Algunos niños de primaria podrán o no sentir algún tipo de emoción, pero los estudiantes de secundaria sentirán algo mucho más fuerte. Y esas sensaciones se guardarán en su corazón como un estímulo o emoción carnal. Esas emociones que se han almacenado podrán convertirse en una raíz de curiosidad, ya que sus cuerpos están en pleno desarrollo y están madurando mentalmente. Por favor, preste atención a este mensaje y vea qué clase de pensamientos o sensaciones siente en su corazón. Por ejemplo, si en una película ve una escena en la que una pareja se toma de las manos, esas escenas le recordarán no solo los momentos en los que andaban de la mano con su novio o novia, sino también las sensaciones y emociones carnales que sentían en ese instante. Y en la medida que sus cuerpos se han desarrollado y han madurado mentalmente, ese sentimiento se hará más fuerte que antes y se convertirá en una raíz de curiosidad. Sentirá en su corazón que quiere volver a vivir esa misma sensación otra vez. Y para satisfacer esa curiosidad, buscará experimentar más de esas sensaciones carnales. Y a medida en que acepte ese estímulo, más deseará repetir esa experiencia. Su curiosidad se volverá más y más fuerte y su mente se llenará de toda clase de pensamientos carnales. Un pensamiento malicioso llamará a otro y luego se multiplicarán en 5, 6 y más pensamientos carnales. ¿Acaso esto no es cierto? Se imaginan escenas, su imaginación y pensamientos carnales aumentarán y la sensación se hará cada vez más fuerte. Hermano, la curiosidad es un sentimiento o comportamiento inquisitivo que lo lleva a uno a buscar, indagar y probar algo nuevo. Pero cuando su curiosidad se origina en algo falso, Satanás aprovechará esa oportunidad. Y como los jóvenes no tienen la suficiente fortaleza para guardar su corazón, una vez que se despierta esa curiosidad, no le será fácil controlarse. Si siente algo, deberá echar fuera de su mente esa idea y esa sensación o emoción y no dejarse llevar por su curiosidad. Pero, ¿cómo son los jóvenes de hoy en día? Una vez que se despierta su curiosidad, buscarán satisfacerla y así darán a luz el pecado. Los cristianos deben ser los primeros en cortar con todo eso. No debe ver ni oír lo malo.
deberá despojarse, aún ayunando, de toda imagen mala. Si cree en verdad que Dios lo está observando, no vivirá en el pecado. ¿Acaso no cree usted que Dios lo está observando? Y no solo Dios, sino también todos los ángeles lo observan. Por eso no podemos practicar el pecado. Y si lo hiciéramos, le pregunto, ¿podrá decir que cree en Dios? Dios dijo que Él nos mira con sus ojos, que son como llama de fuego. Sin embargo, hay quienes siguen viviendo en el pecado, pero los que tienen fe creerán en la Biblia, creerán que Dios los observa. Por eso, no deberá hacer lo que a Dios no le agrada. Incluso lo que el mundo dice que es correcto y bueno, para Dios no lo es. Hermano, si hay cosas que no debería ver, oír ni hablar, y aún así lo hace, deberá ayunar, orar toda la noche y resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre, es decir, al máximo. Si no hace este esfuerzo, sino que sigue pecando, buscando y mirando lo malo, hará cada vez más grande el muro de pecado que lo separe de Dios. Como Satanás conoce la debilidad de su corazón, tratará de engañarlo y para satisfacer su curiosidad carnal, le hará pensar que puede experimentar algo nuevo o que quiere volver a sentir lo que antes sintió y no le pasará nada. Sí, Satanás le enseñará la manera de pecar y si acciona de acuerdo a esos pensamientos, violarán la ley de Dios. El deseo que ha dado origen a la curiosidad, que a su vez se ha convertido en un pensamiento pecaminoso, es el engaño de Satanás. Si el joven atraviesa por esta fase, me pregunto, ¿podrá realmente estudiar aun si está todo el día sentado en un escritorio? Tan pronto como se siente, le vendrán esos pensamientos a su mente. Los libros podrán estar abiertos, pero su corazón y su mente estarán en otra parte. Satanás los habrá robado y no tendrá ganas de estudiar. Y si los padres se acercan para ver si está estudiando, verán los libros y los blogs de notas de sus hijos abiertos. Pretenderán estar estudiando, pero sus pensamientos divagarán en otra parte. Y apenas oigan que alguien se acerque, inmediatamente se hacen los que están concentrados en sus estudios o en la lectura. Le pregunto, ¿cómo podrán estudiar si sus corazones están llenos de esos pensamientos improductivos? Repito, sus libros estarán abiertos porque sus padres podrán entrar en su habitación en cualquier momento. Pero, reitero, sus corazones y mentes estarán en otro lugar, por lo que les será imposible concentrarse en sus estudios. He tomado este ejemplo entre hermanos de diferente sexo, pero hay muchos otros casos. Cada uno de ustedes sabe la clase de pensamientos pecaminosos que le resulta más difícil de controlar. Sí, hay otros tipos de pensamientos carnales, pero debe tener en cuenta que un pensamiento vano o carnal puede llevar a muchos otros pensamientos aún peores. Cada uno de estos pensamientos dificultará su concentración en los estudios y le impedirá cumplir su meta como estudiante. Si puede despojarse de esos pensamientos, estudiará mejor y mejorará en su rendimiento académico. Hermanos en Cristo, algunos jóvenes dicen que por venir a orar sus calificaciones han bajado. Señalan que antes tenían mejores notas, pero como vienen a la iglesia, su rendimiento ha bajado. No tiene ningún sentido si usted dice que cree en Dios y que es fiel a su reino, pero que debido a ello sus calificaciones han bajado. Ahora bien, ¿qué debe responderles a estos jóvenes que esgrimen este argumento? Deberá responderles que debido a sus pensamientos pecaminosos y ociosos, no pueden concentrarse en sus estudios. Tal vez se pregunte, ¿a qué tipo de pensamientos me refiero? Cuando los jóvenes creen en el Señor, reciben el Espíritu Santo y escuchan la palabra de Dios, aprenden qué cosa es el pecado, la justicia y el juicio.
Antes de venir a la iglesia, no sabían lo que era el pecado, pero después de comenzar su vida en Cristo y de crecer en su fe, se han dado cuenta de sus pecados y de los deseos de la carne que hay dentro de ellos. Y en la medida en que comienzan a despojarse por fe de sus pecados, en ese proceso prueban sus corazones. Y cuando pasan por esas pruebas, naturalmente se sentirán incómodos e inseguros, por lo que no podrán concentrarse en sus estudios. Y cuando estudian con ese patrón de pensamiento, no será raro que sus calificaciones bajen. Cuando un joven examina y prueba su corazón y ve que sus notas están bajando, se desanimará aún más. Y como ha oído que un estudiante puede dar un buen testimonio si destaca en sus estudios, se desanimará si sus calificaciones bajan. En estos casos, los padres y aquellos que ocupan algún cargo de enseñanza deberán estar conscientes del proceso de prueba por el cual están atravesando estos jóvenes y aplicar estos principios espirituales a fin de ayudarlos. Pero si estos jóvenes se esfuerzan por despojarse de todo pecado, en unos meses lo podrán hacer del todo. Sí, en unos pocos meses podrán despojarse poco a poco de todo pecado. Si se alejan de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos, podrán despojarse de sus pecados más rápidamente que los adultos y después podrán concentrarse mejor en sus estudios. Sin embargo, a algunos jóvenes que son fieles en su vida cristiana no les va tan bien en la escuela, a pesar que no están luchando contra el pecado. Estos casos deben ser tratados con cuidado. Algunos jóvenes, al evangelizar, se centran únicamente en los miembros del sexo opuesto. Dicen que están haciendo la obra de Dios, pero en casa o en la iglesia solo piensan en los hermanos del sexo opuesto. Eso no es correcto. Hermano, escuche bien esto. La iglesia no es un lugar para buscar novio o novia. Al conocer a otros hermanos en la fe, el propósito de esa relación no es ni puede ser un interés amoroso. Una iglesia es el lugar donde se viene a adorar a Dios, a orar, a escuchar la palabra de Dios, a alabar y a buscar el reino de Dios y su justicia. No es un club social donde viene a conocer a alguien para invitarla a salir. Todos ustedes saben esto muy bien. Volviendo al mensaje, como incluso un joven sabe lo que es el pecado, en el proceso de despojarse de esa maldad podrá sentirse desanimado y consternado. Y al pasar un examen académico, los pensamientos carnales entrarán en su mente y sus calificaciones no serán tan altas como antes. Los padres y maestros deben ser conscientes de ello y ayudarlos a mantener la concentración. Deben animar a los jóvenes a leer la palabra de Dios y así llenar su mente de lo espiritual. Deben, asimismo, consolarlos y entenderlos en el proceso de descubrir sus pecados y despojarse de ellos. Al plantar fe espiritual, los jóvenes tendrán poder para resistir toda tentación y así luchar contra el pecado. Y en la medida en que se santifiquen resistiendo el pecado, recibirán más sabiduría de lo alto. Dios no permitirá que los jóvenes que creen en Él y se esfuerzan por santificarse obedeciendo su voluntad bajen en sus calificaciones. Al pasar un examen de cualquier materia, los pensamientos carnales obrarán en forma de pensamientos ociosos y harán que los jóvenes pierdan la concentración y no puedan obtener buenas notas. Algunos tal vez han oído que se puede estudiar mejor en una hora determinada del día o que estudiar en la madrugada es mejor. Temprano en la mañana es el mejor momento para mantener la concentración. Sin embargo, sería mejor, por supuesto, si pudiera mantener la concentración y estudiar en cualquier momento del día. Si sus hijos le dicen que están cansados porque han estudiado un buen rato, en lugar de presionarlos para que sigan estudiando, los padres deberán permitirles descansar un momento o lavarse la cara para ayudarlos
a permanecer enfocados en el estudio sin que ningún otro tipo de pensamiento los distraiga. Y no importa si estudian por la tarde o durante la noche. Antiguamente, cuando los jóvenes se preparaban para algún examen, estudiaban toda la noche, aún sin luz ni electricidad. En los años 80, se decía que si los que estaban cursando el último año de secundaria dormían más de 4 horas, no aprobarían el examen final. En esa época, los que se preparaban para dar exámenes estudiaban día y noche, y hay muchos casos parecidos. Imagínese, no había electricidad ni dinero suficiente para comprar combustible para las lámparas. La gente atrapaba luciérnagas y las usaba como lámparas. Algunas jóvenes se ataban una cuerda a los moños del cabello para no cabecear y así mantenerse despiertas. Había casos extremos. Por ejemplo, algunos ponían agujas justo enfrente de su cabeza para que, en caso de quedarse dormidos, su cabeza se golpeara contra esas agujas. Pero usted no tiene que ir tan lejos. Ahora bien, todo esto no garantiza siempre un buen resultado. Si alguien está cansado y tiene sueño, deberá descansar un rato o tomar una siesta y luego continuar estudiando. Si no, pregúntese, ¿cuánto podrá memorizar si su cerebro está cansado y con sueño? Lo que he citado es lo que se solía hacer en ese entonces. Así se estudiaba en esa época. Mi intención al mencionarles esto es que todos los jóvenes que están cursando estudios, no solo en esta iglesia, sino también en otras iglesias, sean fieles en su vida cristiana y así lleguen a dar gloria a Dios siendo excelentes estudiantes en su centro de estudios. Y no se olviden de orar a Dios antes de estudiar o repasar sus tareas diarias en casa. Asegúrese de desarrollar este buen hábito de orar y de clamar a Dios en oración antes de iniciar su tiempo de estudio, y así no le vendrán a la mente pensamientos ociosos, sino más bien se mantendrán enfocados en sus estudios, y si está lleno del Espíritu Santo, disfrutará el hacerlo. Amados hermanos, hoy les he mencionado que el tercer secreto para ser un excelente estudiante es concentrarse en sus estudios sin ningún otro tipo de pensamiento. Si estudia enfocándose solo en las materias de estudio, podrá ver de inmediato el resultado de ello. Incluso alguien con un menor coeficiente intelectual podrá mejorar en sus notas y podrá mantener su concentración sin ninguna otra clase de pensamientos. Ahora bien, si está completamente concentrado, disfrutará del estudio. Si mantiene la concentración y estudia, el conocimiento que aprenda permanecerá en su cerebro. Si una semilla no se siembra profundo en la tierra, sino casi en la superficie, no echará raíces. Pero si la semilla está plantada profunda en la tierra, no será arrancada. Del mismo modo, si se mantiene concentrado sin ningún tipo de pensamientos ociosos, el conocimiento que aprenda permanecerá en su mente. Ya les he compartido el proceso de formación de esos pensamientos pecaminosos, y si sabe esto, podrá despojarse de todos ellos. Si tiene esta clase de pensamientos ociosos, recuerde que hay una causa o raíz para ello, y necesitará extirpar esa raíz. Deberá arrancarla y no dejar nada para que en el futuro no le vengan otra vez esos pensamientos. Deberá despojarse de todo pensamiento negativo que ya se ha formado en su mente. No pierda su tiempo escuchando mentiras. Reitero, no vea nada negativo, no escuche ningún chisme ni rumor, no diga ninguna mentira y elimine todo pensamiento carnal. También les he compartido lo que sucede si los estudiantes no saben controlarse, sino que dan rienda suelta a su curiosidad. Hermanos, los padres deben alentar a sus hijos a concentrarse en sus estudios cuando sea momento para estudiar. No les digan que salgan a jugar o a fiestas cuando deberían quedarse en casa estudiando. Hay un tiempo para estudiar y en ese tiempo deben hacerlo, y deben hacerlo bien. Luego que hayan terminado de estudiar, podrán distraerse sanamente.
a los jóvenes que están en el colegio o en la universidad, les digo que su deber es estudiar. Una vez escuché un testimonio de una niña que incluso a una edad muy temprana sus padres la alentaban a salir con chicos a fiestas. ¿Saben lo que le decían? No me lo van a creer. Le decía que debía divertirse todo lo que pudiera mientras estuviera joven, que saliera con todos los muchachos que quisiera. ¿Se imaginan? Los mismos padres de la niña la animaban a salir con otros muchachos. Tal vez creían que divertirse era lo más importante en la vida. En mis tiempos eso no era así. No era correcto verse con alguien a solas. No se salía así, por así con alguien. Y si lo hacían, de seguro había problemas. Pero hoy en día las parejas ya no tienen ningún recato. Pecan a plena luz del día. No les importa nada, solo su placer y disfrute carnal. Ya no hay edad para el pecado. Algunas jóvenes creen ilusamente que tomarse de la mano no es nada malo. Pues déjeme decirle que eso es el comienzo de un gran problema. Para las mujeres, todo contacto les resulta como una descarga eléctrica. Así está nuestro mundo hoy en día. En el tiempo de mis padres, tomarse de la mano estaba prohibido, y estaba prohibido porque era una tentación para hacer algo peor. Sin embargo, muchos hoy en día son fácilmente tentados. ¿Y saben lo que dicen después? Que se aprovecharon de su inocencia. Falso. Algunos en realidad buscan ser tentados. Pretenden no querer hacerlo. Aparentan ser cristianos fieles, pero en lo profundo de su corazón desean ser tentados y cuando lo son, caen. Y caen porque quieren caer. Y luego dicen que las cosas sucedieron en contra de su voluntad. ¿Saben algo? Se requieren dos personas para pecar. Si un joven y una joven salen solos, de seguro que habrá un problema. Me pregunto, ¿estarán los padres conscientes de los problemas que pueden surgir si dos jóvenes salen solos? ¿Cómo pueden alentar a sus hijas a salir con todo hombre que se les presente? ¿Acaso creen que para que su hija se case debe primero salir con cualquier hombre? Sé que ninguno de ustedes educa a sus hijos de esta manera. No obstante, quería compartirles este testimonio. Animo a todos los estudiantes de esta iglesia a que sean fieles en su vida cristiana y den un buen testimonio sobresaliendo en sus estudios en la escuela. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he mencionado el tercer secreto para ser un excelente estudiante, y es estudiar sin ningún otro tipo de pensamiento. Si estudia libre de todo tipo de pensamiento negativo, podrá ver de inmediato los resultados de ello. Incluso jóvenes con un menor coeficiente intelectual podrán mejorar en sus calificaciones. Ya les he compartido el proceso de formación de esos pensamientos pecaminosos, y si sabe esto, podrá despojarse de todos ellos. Ya les he explicado lo que sucede cuando los jóvenes no tienen dominio propio controlando su curiosidad. Igualmente, les he mencionado los casos en los que las calificaciones de jóvenes cristianos pueden bajar. Tal como cita Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted tiene pensamientos carnales, hará las obras de la carne, y esto dará como resultado la muerte. Debe tener solo pensamientos espirituales que le den paz. Los pensamientos espirituales le darán gozo, alegría, paz y vida eterna, y el amor de Dios estará en usted. Sí, le darán vida y paz. Cuando lucha contra el pecado, los pensamientos carnales vendrán a su mente y le impedirán concentrarse en sus estudios. Pero si los jóvenes piensan siempre en cosas espirituales, tendrán paz y fuerza en su corazón para resistir toda tentación. En la próxima prédica les compartiré las formas en las que se puede estudiar con todo su corazón y así eliminar todo pensamiento pecaminoso. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada estudiante y todo hermano y hermana en general hagan de este mensaje su alimento espiritual para que así puedan dar buenos frutos tanto en su crecimiento espiritual
como en sus estudios académicos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Thank you.
Thank you.
들 텐데